Nadie diría que el más grande de nuestros actores cómicos, el más popular, el más querido, el hombre que ha filmado cerca de 200 películas, es en el fondo un hombre remiso a acudir a las entrevistas y a hablar de sí mismo. Tiene una serie de pudores, es como muy vergonzoso de sus cosas, le gusta poco hablar y sobre todo contar cosas de sí mismo. ¿Por qué se da eso, José Luis? Pues hombre, yo lo achaco a que mi profesión es la de escuchar. Yo adquiero conocimientos y de la observación, de la escucha, pero nunca de la dialéctica. O sea, la dialéctica es un proceso que sigo en función de un escenario o de un plató que necesito, claro, naturalmente, pues exponer mi dialéctica y mi verbo y mi palabra y mi sonido, ¿verdad? Pero realmente yo me alimento un poco de la observación. Bueno, todos sabemos que... Sabemos que tú eres un espía porque tú has incorporado multitud de tipos en todas tus películas. Sí. Se ha visto la enorme fidelidad a la ciencia, el acierto con que has representado a cientos de compatriotas nuestros, cada uno de una manera diferente, de tal manera que tú has adquirido, mediante esa observación de los detalles más característicos de los tipos populares, has adquirido una idiosincrasia múltiple, plural, polifacética. ¿Hay en ti cuántos hombres, José Luis? Muchísimos, pero yo creo que son los que me atribuye el público, porque yo propiamente yo no me he propuesto hacer ninguno. Es decir, yo creo que esto es un producto del público que ejerce una magia sobre la interpretación, ¿verdad? Yo no me... lo único que sí he estado proclive es a prestarme a este juego, pero nunca esforzándome, porque me parece que es difícil... Pero tampoco soy consciente de esa dificultad, sino que es un poco producto del azar, de la suerte, de la oportunidad, del momento, de estas cosas mágicas que intervienen en la vida de los seres humanos, ¿no? El hecho es que, por unas u otras razones, una de las ausencias más notorias y que más echaban en falta en la galería de personalidades que es a fondo, era sin duda alguna la ausencia de José Luis López Vázquez, de modo que hoy estamos subsanando y remediando una deficiencia que nosotros éramos los primeros en sentir. Lo cierto es que lo hemos intentado bastantes ocasiones, siempre José Luis está con una película o con otra, sí, o con un viaje, o recibiendo un premio, o yendo a Hollywood quizá por si cae el Oscar ese que siempre está a punto de caer. Esas son las menos veces. Las menos veces, pero alguna que otra, ¿no? Alguna hubo. Y hermosas, sí, veces han sido. Sí, hermosísimas. Sí. Bueno, tú tienes un palmarés de premios y de galardones impresionante, de modo que, aunque te falte ese, sí, tienes muchísimos, ¿no? Sí, ese al que no es fácil. No aspiro a optar nunca, jamás. No es fácil llegar. Porque no es fácil llegar. Depende de muchas cosas ajenas, porque incluso la propia valía personal. Claro, lo que se premia en Hollywood generalmente es la película del país. Y entonces uno tenía que ya estar enraizado, entroncado, afincado en un país, contratado por él, para llegar a optar al Oscar, como ha podido estarlo Greta Garbo o Charlie Chaplin, que nunca lo estuvieron, sino a posteriori ya, después de una serie de vicisitudes tremendas, ¿eh? O sea que no, nunca se aspira a eso. Lo cierto es, José Luis, que así como tú parece que tienes siempre miedo de venir a sentarte ante las cámaras, y no miedo, pues una cierta timidez. Pudor. Tú eres un poco tímido, siempre has sido, sí, un hombre tímido, ¿eh? Sí, tímido, pudoroso, sí. Que en fin, que haces tu trabajo pero no te gusta dar tres cuartos al pregonero, ni contar cosas, ni que te pregunten. En este caso yo me someto a ti porque tú no eres un pregonero, tú eres un hombre y un amigo entrañable. Yo he comprobado en ocasiones en que he compartido unas horas con José Luis que realmente es un compañero delicioso y que es un conversador grato, que siempre cuenta cosas interesantes, amenas y algunas historias realmente curiosas de lo que ha sido su vida profesional. Que ya voy siendo muy mayor. No, ya has trabajado mucho, muy duramente. Sí, y esa es una de las cosas que la gente no observa, porque la gente recuerda a un López Vázquez determinado, unos te han visto en unas, otros en otras, nadie ha visto todas tus películas, no, me imagino. Afortunadamente para ellos. Porque son muchas, pero la verdad es que tú has trabajado durísimamente, ¿eh? Sí, sí.
sí, he trabajado mucho, sí. Yo recuerdo que tú hacías dos funciones en el teatro y estabas haciendo una película por semana casi, ¿no? Sí. O por mes, has hecho 6 u 8 películas cada año. Y hacía alguna serie de televisión. Hacías también, además, una serie de televisión. Cosas, sí. ¿Cómo podías arreglarte no para lo sé, todo yo eso? Tampoco me lo explico. Es inexplicable. Es una cosa que entra dentro del género patológico, milagroso. ¿A qué atribuyes tú esa timidez? ¿Es una cosa que ha nacido contigo o la has ido adquiriendo con el tiempo? No, ¿es yo creo una que actitud de reserva o de defensa? ¿Es el instinto? Puede ser también defensa, posiblemente. Posiblemente sea un hombre tímido. Yo me he educado en un medio muy modesto, muy resignado. Me ha venido, he tenido una educación muy inhibitoria, ¿verdad? Y posiblemente eso... Yo creo que... ¿Qué clase de niño fuiste? ¿Tú fuiste un niño abierto, extrovertido, divertido? No, al contrario, no. Muy introvertido, muy melancólico, sensitivo, muy... ¿Encerrado? Muy encerrado dentro de mí mismo, hijo único, además, que es tremendo, ¿verdad? La falta de compañía dentro de la casa. Una especie de anacoreta, sí, exacto. Sí, no me gustó mi infancia. Lo pasé bien porque me valía a mí mismo y me... yo realmente no he tenido ningún trauma infantil, ¿verdad? Pero no me... ¿La pronta desaparición de tu padre, tú la notaste, la sentiste, la advertiste o eras muy pequeño para eso? Yo creo que era muy pequeño para eso y además yo creo que no la sentí. Lo que pasa que sí, luego lo me he resentido falta, claro, de ella, claro, ya a los 40 o a los 50 años. Luego se da cuenta uno de que hay un vacío, sí, de que ha habido sí, una... efectivamente, sí, que ha faltado ese entorno familiar, ese atractivo, esa dispersión. Esa cosa entrañable, ¿verdad? Así que tu madre tuvo que hacer de todo, de padre y de madre, claro. Sí, y yo también. Y tú también. O sea, todos hicimos... O sea, ya empezó ya... Ahí ya empezó la cosa del teatro y de la farándula, ¿eh? En esa meter en escena de ser padre, madre, hijo, criada... Muchacha para ir a la compra, estudiante... Ya estabas ahí haciendo múltiples papeles. Estaba haciendo todo. Sí, porque yo recuerdo unas declaraciones que un reportaje que apareció insólito, porque es rarísimo en ti que parezca un reportaje familiar a los que son dados, por otra parte, tan dados casi todos los actores. Era un reportaje que yo tengo recortado por ahí, debe estar, en el que tú estabas con tu madre en Alicante. Sí. Ella vive allí ahora por razones sí, de que el clima allí sí, exacto, le es benéfico y en cambio el de Madrid es muy malo, ¿no? Para sí, su asma y eso. Sí. Y creo que tu madre cuenta ahí esas cosas, que ella tenía que trabajar, lógicamente... Claro. Y que llegaba a casa y tú ya tenías la mesa puesta y preparada puesta y la comida hecha. Y el brasero encendido. Y el brasero encendido. Y esto de picón que yo me organizaba con mis teas. Fíjate. Y mis o sea que tú fuiste un chico muy ágil, muy, sí, muy avispado, muy industrioso desde sí, un principio haciendo luego todo, ¿no? No he entrado en la cocina nunca más, ¿eh? O no, sea, ¿verdad? Ya nada, ya le he pero tomado tampoco, una versión. Tampoco entrabas con demasiada vocación, ¿no? No, pero la fuerza obliga, ¿no? Sí. Tu padre era funcionario del Ministerio de Justicia, me sí, parece, exacto, ¿no? Sí. ¿Y cuando murió, tenías tú cuántos años? Pues ha muerto hace muy poco. ¿Sí? Ha muerto hace muy poco. Lo que pasa es que ellos estaban separados por unas razones de incompatibilidades, ¿no? O sea, bueno, que yo ya, de momento, yo ya me habitué a esta... Pero para ti a esta... no existía, no supuso ningún trauma. Ya te digo que en ese instante, en mi infancia, durante mi infancia, no supuso trauma. Lo que pasa es que ahora sí me resiento y echo en falta quizá que yo creo que debería haber sido mucho mejor de lo que soy si hubiera tenido un entorno familiar como debido, esta cosa que es siempre tan necesaria de encontrarse en familia, de estar dentro de esa célula tan importante como supone la familia, yo creo. Algunas veces tú has dicho que podrías haber sido otras muchas cosas, que realmente no tenías una idea muy clara de tu vocación. Por una parte querías ser arquitecto, creo. Sí. Por otra te atraía la pintura. Sí. También cuenta tu madre que te regaló una vez para Reyes un guiñol. Sí. Y que te volviste loco haciendo funciones con el guiñol para tus amigos, eso, sí, ahí, haciendo sí, todos los personajes y todas las voces, ¿no? Sí, sí. De sí, modo de que realmente... Intuitiva. Si hubieras tenido la oportunidad de estudiar una carrera, pues quizás no tendríamos hoy el gran actor cómico que tú eres. Eso no se sabe, ¿no? No lo sé, no se sabe. A mí me hubiera gustado ser arquitecto. Tenía también cierta proclividad a la cosa del mar, me gustaba el mar. Pero hay un contrasentido ahí en esto. Yo no soy un hombre marinero en absoluto. Es decir, yo me mareo en una barca.
yo me voy, no he hecho novillos nunca, pero la gente que hacía novillos, que era proclive a irse al embarcadero y a coger los remos, yo una vez me parece que fui y me mareé muchísimo. Es decir, que me gusta el mar en función de esa cosa de comunicación que tiene, de expansión, pero no me gusta para vivirlo, para estar dentro de esta incidencia, de esa vicisitud. No como navegante. No, navegante. Sino como contemplador. No hubiera podido descubrir América nunca. Ya estaba descubierta, ¿no? Había otras Américas que descubrí y esas sí que las has descubierto. Esta es la que... Yo creo que no. No, no acaba uno de descubrir. ¿Tú crees que todavía no has encontrado tu... No, faltan así como unos... Tu isla o tu tierra prometida. 500 años todavía. No, tu tierra prometida, sí. ¿Dónde está? ¿Cuál es tu tierra prometida? Hay atisbos, hay momentos, hay ráfagas, hay... Sí, hay momentos estelares maravillosos y... Que eso que hablan ahora de realizarse, sobre todo en el sexo, en el sexo femenino, tan adorable, la gente que se quiere realizar, ¿no? ¿Tú te has realizado o crees que realmente estás muy lejos de esa realización personal? Hombre, nunca se está lejos, ¿no? A veces se coge el cielo ya con las manos, pero luego desaparece, pero luego se vuelve a coger otra vez. En fin, son cosas. Son instantes. Son avatares, instantes, claro, fulgores, ratísimos. Fulgores rapidísimos, fugaces. Que siempre que son válidos, pero que yo creo que nada es eterno, ¿verdad? Desgraciadamente, quizá, o afortunadamente, no se sabe. En alguna parte he leído que lo primero que hiciste fue trabajar en un laboratorio farmacéutico donde hacías fichas que te pagaban a céntimo por ficha. Sí, pero eso era... Poco sueldo era ese, ¿no? Muy poco, pero entonces cundía, ¿eh? ¿Ah, sí? Sí, porque yo me acuerdo de haber ido a la carnicería... haciendo una regresión a aquellas cosas... A la época de la cocina. De mi época de casi parvulario, que yo asistía a mi madre, que yo iba a la carnicería a comprar un filete de 30, de 30 céntimos. Es decir, que entonces eran 30 céntimos y te daban un buen filete, una buena carne, que lo partíamos, que era tan grande que lo partíamos para los dos. Y además era bueno. Y además era bueno. Era bueno. No te envenenaban. Sin hormonas y sin hormonas cosas raras, sin estas cosas. Sin estas anfetaminas raras. Ahora. Bueno, otra de las cosas de tu infancia que hemos leído también por ahí y que me gustaría escuchar hasta qué punto son ciertas o que tú las ratifiques o rectifiques, era lo de las excursiones en los topes de los tranvías. Todos los chicos han sido un poco aficionados a eso. Sí, yo he tomado topes de los tranvías. ¿Sí? Yo tenía muy muy trabajada la E. La E que iba de Atocha a la estación del norte. Sí. Y me han echado tierra y eso, los conductores echaban tierra. Bueno, los conductores no, los cobradores. Los cobradores, claro. Echaban tierra y teníamos que apear en marcha, sí. ¿Con algún susto alguna vez o no? Pues, estábamos habituados. Era un entretenimiento, ¿verdad? Sí. Esto es muy necesario, haber pasado por esa etapa, haber golfeado, haber corrido la calle, pero sin que te grave eso, sin que... ¿La calle era para ti un mundo sugestivo, rico o no? Sí, claro, comparado con la soledad de un muchacho solo en una casa, claro. Sí, sí. No cabe duda. Sí, y mis encontraste amigos, muchos amigos, muchos... Sí. ¿Cómo eran esos amigos tuyos? Pues eran muy muy agradables, muy simpáticos, muy sencillos. ¿Conservas algún amigo de entonces? No. Bueno, sí, conservo uno. Lo que pasa es que no lo trato por una serie de funciones divergentes completamente, ¿verdad? Pero todavía me quedan algunos, sí. Sí. Y también he leído que te bañabas subrepticiamente en el Manzanares. Exactamente. Claro. En aquel Manzanares que supongo que era más limpio que este, ¿no? Aquel Manzanares que sí, claro, es de suponer. Pero había pozas y era peligroso también. Sí, en la parte, y además debía de ser espantosa, debía de estar completamente también inoculado de cosas porque estaba al lado de los mataderos, de forma que tenía que ser espantoso. Lo que pasa es que uno a esa edad, a los 8 o 10 años, que tendría yo, pues uno está ausente de todas esas responsabilidades y de ese conocimiento y de esa conciencia, ¿verdad? Ya se sabe que un niño siempre tiene un ángel de la guarda a su lado que le previene y le preserva de muchos peligros. ¿Entre esos niños, amigos tuyos, hubo también pandillas y guerras y eso o no? No, había pandillas efectivamente hasta el punto de llegar a formar un equipo de fútbol y todo eso y entrar en torneos infantiles, ¿verdad? Pero vamos, no había una
una cosa enconada y desagradable entre nosotros, no, siempre había, siempre una cierta enemistad, pero grata, valga la palabra. Parece que tú eras muy expresivo de ademanes y de gestos cuando sí. niño, ¿no? Movías mucho las manos y con muy persuasivo sí, para explicarte, sí, sí, casi sí, sí. más como un italiano que como un español. ¿Eh? Sí, es posible. Sí. Creo que a tu abuela decía, hijo, has nacido para cómico o algo sí, así, ¿no? Sí, sí, cuando te sí, veía sí, expresarte con sí, ese... Sí, sí. Pues yo creo que eso debía ser porque era muy apasionado, muy vehemente, quería expresar demasiadas cosas, era mucho mi poder persuasivo, mi deseo de explicarme. Cuando tú hacías esas funciones de guiñol para tus amigos, ¿seguías las pautas clásicas más o menos conocidas o improvisabas, no, inventabas? Improvisaba siempre. Claro, o sea que creabas la acción y el texto. No sabía de qué iba. No, sí, 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 sí. No, creaba todo, creaba, lo ensoñaba todo, lo recreaba y me lo inventaba. ¿Y tendías hacia la aventura o hacia lo romántico? ¿No te acuerdas? Hacia la aventura. Hacia la aventura. Sí, sí. En esa época supongo que leías también hacia ya... fantasías, leías a Algari y a Verne. A Algari y a Verne, sí, claro. Exactamente, ese era mi momento. Sí. Época maravillosa, ¿no? Maravillosa época. A pesar de todo, porque tú te quejas a veces de tu infancia, pero... No, pero lo he pasado. En muchos aspectos es una época... Sí. Yo me acuerdo de una vez que frecuentaba mucho la biblioteca municipal de mi distrito, ¿verdad? Y una vez nos echaron a dos o tres... porque pusimos en la ficha, ponía nombre, profesión, y pusimos burrólogo. Y entonces nos echaron. Inmediatamente nos llamó el director, nos llamó aparte, nos echó un sermón muy grande que nosotros nos quedamos muy asombrados. Qué falta de sentido del humor, ¿no? Claro. Y entonces nos prohibió, durante una semana nos retiró el carné para que no acudiéramos a... Los burrólogos estaban prohibidos durante aquella semana. Sí. Qué bonito eso de burrólogos, porque eso demuestra realmente un sentido del humor que ya estaba muy despierto. Tú siempre has sido un hombre con un sentido más bien de la sorna y del sarcasmo, de la ironía. Sí, pero que no he sabido expresarlo como yo hubiera querido. Lo has expresado, sin embargo. Lo he expresado, pero quizá me hubiera gustado desarrollarlo más, no sé, porque sin llegar a ser esto una rémora o sin llegar a ser una frustración... A mí lo que me gustaría sería poder escribir todo esto, poder captarlo, poder asumirlo, poder llegar a dirigir una película sobre el humor. Un humor británico, no este humor nuestro sarcástico, socarrón, tenebroso que tenemos en España. Yo creo que en España no tenemos sentido del humor, en contra de lo que se cree. A veces tenemos sentido del mal humor. Claro. Sí. ¿Te hubiera gustado hacer esa película? ¿Has dirigido alguna? No, nunca. ¿Y no te has animado o no se ha presentado la oportunidad todavía? ¿O estás preparándote para hacerlo más adelante? No lo he pensado. Realmente no lo he pensado. Pero qué raro, lo lógico es que un hombre como tú, profesional de ese medio, piense, hombre, ¿por qué no voy a hacer yo una? Si además... Claro, sí, pero yo creo que es muy ¿Dirigir difícil. Cine te parece tan difícil, como todo eso? Tengo demasiada exigencia. A lo mejor es un pecado de orgullo, ¿verdad? De vanidad, es decir, no, si me equivoco es terrible, me sentiría pues muy dolido, muy... Tú has trabajado con casi toda la nómina de directores del cine español, prácticamente, con algunos más que con otros, lógico, pero con casi todos ellos. Y los directores, por lo que yo he tenido oportunidad de conocer directamente, asomándome a los estudios de cuando en cuando, porque la curiosidad es algo que nos mueve en este oficio, los directores no todos realmente dirigen, y no todos dirigen de la misma manera. Y hay unos que dejan al actor una libertad absoluta, y hay otros que le dicen, tienes que hacerlo de este modo. En general, contigo, ¿cómo han sido? Bueno, a mí me han dejado siempre me han dejado hacer, ¿verdad? Tampoco me han obligado a hacer y tampoco ellos no han querido asumir la facultad de dirigir. Pero, por ejemplo, pues yo he trabajado muy bien siempre y sigo trabajando muy bien con Berlanga. Que fue uno de tus descubridores, que sin fue alguna. El descubridor. Prácticamente el descubridor. Vamos, es el que te incorpora a los papeles importantes después de estar haciendo papelitos de pero reparto. Pero eso sin decirme nunca nada a él, sin llegar a un acuerdo, sin acomodarnos a nada, sin que haya un sistema, siempre entramos dentro de este lenguaje, de ese mutismo, que convergemos en lo que deseamos. Hay un entendimiento casi tácito. Como yo, sí. Es,
Sí, es curioso, es curioso. Me ocurre igual con José Luis Borau, por ejemplo, y también con Saura en otros niveles. Pero vamos, ya Saura es un poco más complicado, sí. ¿Verdad? Pero también trabajo muy bien. Realmente siempre he trabajado bien con todos los directores nuestros españoles, porque son todos personas asequibles. En realidad podríamos decir que el descubrimiento es de Berlanga, la reafirmación es con Marco Ferreri. Exacto. Y tu presentación con otra, revestido otra estructura de otra estructura interpretativa, es con Carlos Saura. Carlos Saura. Cuando sí. haces el primer Mifrape, que es una de las películas sí. más extraordinarias que has hecho y que sí. ha hecho Carlos, probablemente. Sí, también. Bueno, yo lo que he hecho con Carlos, estoy muy satisfecho de ello, de las tres cosas que he hecho, que han sido... Donde ya no solo es una cosa de expresión... Sí, sino que hay otra cosa soterrada debajo. Una cosa interior que late hay una subacción. Y que se contagia, sí. Exacto. Eso es, que se comunica. Es muy bonito, que tiene una magia especial, efectivamente, sí. De modo que no ha habido así como tensiones con los directores, ni... Nunca. Ni te han dicho, no, esto no es así, señor López Vázquez, jamás, tú siempre... No, he tenido esa suerte, sí, no. He sido aceptado. Yo te quiero contar, porque es una pena que no te lo haya dicho nunca antes de ahora, que estuve en Hollywood haciendo una entrevista a George Cukor en su casa, que está no en Beverly Hills, pero muy cerca, y me estuvo contando allí que uno de los actores más extraordinarios que había conocido en su vida fuiste tú. Y me dijo, estuve haciendo una película con él en España, creo que fue, la única que hizo en España. Sí, exactamente. Exacto, Viajes sí. con mi tía. Viajes con mi tía. Sí. Y me dijo, es un actor tan extraordinario que yo le animé a que estudiara inglés y a que se viniese aquí, porque hoy sería el número uno del mundo. Dice, pero es una pena que ese hombre tan importante y tan valioso no le da la gana de estudiar inglés y hemos perdido un gran actor mundial. A ver si usted le anima a que lo estudie, me dijo. Que a ver si te anima. Será en otra reencarnación, si es que la hay. Pero ¿y por qué no? Yo soy manchego acérrimo, no hay manera. Tengo una tonía idiomática total y absoluta. Pero te ofrecieron ahí la universalidad, sí, ¿no? Todo, sí, pero... No sé, yo soy un poco como el árbol, allí donde crece, allí pues se realiza, se ejecuta, y no tengo mayores alternativas y ni tengo otras aspiraciones que eso. Recuerdo con una gran devoción tengo un gratísimo recuerdo, primero de su gentileza, de su simpatía, de su trato afabilísimo, correcto, perfecto, en la intervención que tuve, la breve intervención que tuve con él. He estado en su casa de Hollywood, abierta especialmente para mí. Como huésped de honor. Vitalidad asombrosa. Maravillosa Cuando casa. Llegué a Los Ángeles, estaba el hombre en su Rolls Royce esperándome. Todo aquello me dejó extasiado y pasmado. Le dije, acompáñame a un hotel. Dice, no señor, vino usted a mi casa. En fin, pasé una semana asombrosa, insólita. Es la primera vez que un director ha subido al camerino después de hacer una escena para decirme, estoy muy satisfecho de usted. Muchas gracias por su cosa que también es infrecuente aquí, pero que no echo de menos, por supuesto, porque ya se sabe que esto que es aquí, así. Que aquí no es norma. No, tampoco ahí es norma, pero Cukor es un hombre que se deja influenciar mucho por cierto tipo de personajes que le sorprenden. Él me dijo, sí. Lo más increíble de este señor es que él no hablaba ni una palabra de inglés, no. Y yo no hablaba una palabra de español, y sin embargo hacía todo lo que yo quería, y lo hacía mejor que como yo quería. Sí, y además me dijo una cosa muy, muy extraña una vez, en una conversación que tuvimos, una conversación a base de gestos, que yo era un poeta, lo cual para mí es una... totalmente desconocido. Bueno, se puede ser poeta de muchas maneras, ¿no? ¿Eh? Sin escribir un solo verso. Tengo guardo un buenísimo recuerdo, estupendo, de George Cukor. ¿Cuándo te diste cuenta de que tenías afición al teatro, vocación histriónica, talento para interpretar? Pues yo creo que me di cuenta muy pronto. Lo que pasa es que no lo asumí, ni me interesó, ni me importó, ni lo supe apreciar, quizá. Pero yo me acuerdo cuando cogía a lo mejor algún berrinche, por alguna contrariedad, mi madre me regañaba o me ocurría alguna cosa, que yo me echaba a llorar, ¿verdad? Cogía una rabieta. Y de pronto, ¿por qué lloro? ¿Qué tontería es esta? ¿A qué viene?
tener unas lágrimas y coger. Y entonces me miraba un espejo, me veía con los ojos enrojecidos del llanto y todo. Y me ponía a reír de una manera terrible. Decía, qué imbecilidad. Entonces, no me daba cuenta entonces, pero sí ahora, pues de hecho yo ya llevaba una cosa histriónica dentro de mí, ¿verdad? De fantasía. O de... ¿En el colegio, por ejemplo, se desarrolló eso de alguna manera o no? No, en el colegio era también muy prudente y siempre estaba muy atento porque yo no he tenido una gran capacidad receptiva, es decir, me ha costado mucho trabajo, estaba siempre distraído, absorto en mis cosas, vivía en mi galaxia. Entonces tenía que esforzar muchísimo para asimilar las cosas, ¿verdad? ¿No fuiste eso que se llama un alumno brillante? No, en absoluto. No. Yo estaba siempre al final. ¿Hubieras necesitado quizá otro tipo de pedagogía, más directa, más personal? Posiblemente. ¿Un profesor privado para ti solo? Es posible, pero yo creo que no. ¿No? No hubiera sido el medio, ¿no? Bueno, la guerra aparece de repente en la vida de todos los españoles y en la tuya. ¿Y qué es para ti? ¿Cómo vives? Para mí la guerra es una evasión. Es una evasión porque tengo 13 años y pico, casi 14 años. Entonces me encuentro con una aventura. Una aventura terrible, siniestra, peligrosísima, nefasta, aterradora. Pero que yo no vivo esa tragedia en mi carne. Ni me perjudica en absoluto, porque al contrario, lo que hace es desarrollar en mí una serie de posibilidades. Empiezo a despertar, empiezo a ser un hombre, pues un adolescente, y empieza a interesarme una serie de cosas. Me interesa el arte, sobre todo, ¿verdad? Empiezo a ver que no tengo tiempo libre, porque estoy trabajando siempre en una industria, como en todo lo que se hacía en Madrid, en una industria de guerra, que era un laboratorio farmacéutico, ¿verdad? Entonces no tengo posibilidades. Gano dinero, poco, y no tengo que gastarlo. Entonces me compro libros. Entonces empiezo a comprarme libros de teatro y empiezo a ver y a estudiar y a sentir y a leer novelas y literatura y el teatro y ver películas que era la misma, siempre era una noche en la ópera. Durante un año o dos años. ¿Antes llegaste a verla? Sí, claro, o Rebelión a Bordo. Eran cuatro o cinco películas que habían quedado aquí, ¿verdad? Completamente estancadas y entonces se iban produciendo el ciclo. Entonces me empieza a entrar afición por el cine, por el teatro, y lo veo con mucha más asiduidad. Y voy al Altavoz del Frente que dirigía entonces María Teresa León y Alberti y veo una obra que me dejó pues muy, muy... muy impresionado porque aprecié instintivamente otro tipo de teatro, otra cosa, otras vivencias. Entonces empiezo a interesarme en ello. Coincido con un gran amigo que también estaba... ¿Sería un teatro político, un teatro...? Sí, era un teatro político, pero relativamente no era un teatro político auténticamente. Pero parece que era un entremés, no me acuerdo qué era exactamente, era un entremés. Entre menos, no sé si era... Pero quizá la presentación o el tratamiento... Exactamente, el tratamiento, sí. La manera de verificarlo y de ponerlo en escena, de incorporarlo, ¿verdad? Entonces, pues, es cuando yo empiezo con un amigo que yo tenía, mayor que yo, Enrique Durán, que luego murió, pero que es el que me inició a mí, el que me descubrió todo ese mundo, todos esos niveles fantásticos, maravillosos, del ballet, del teatro, de Stanislavski, de Aguilev, y entonces empecé... inclusive de Hollywood, porque tenía amigos que como era López Rubio, como era Jardiel Poncela, que estaban en ese momento contratados, sí. En la Fox haciendo unas versiones, los diálogos de las versiones en español, sí. Y todo eso me fue enriqueciendo. O sea que a mí la guerra, aparte de que claro, lo que pasa es que coartó mis estudios, coartó mi vida, pero me favoreció en ese sentido, me enriqueció de una manera vivencial en cuanto a las ductilidades estas que luego después han ido desarrollándose. ¿Te tocó vivir momentos de peligro en alguna circunstancia, bueno, de la guerra? Sí, todos eran momentos de peligro. Lo que pasa es que el ser humano es una paradoja. O sea, yo iba por la goleta de Bilbao o iba por la calle Bravo Murillo y había artillería... Y
y nos echábamos al suelo. Sí. O sea, que era como si lloviera. Y entonces, es una cosa muy extraña esto. Es curioso, pero es así. Entonces, no, dice, ay, que están cayendo, llamábamos obuses, que realmente no son obuses, son piezas de obuses, porque el obús parece ser que es la pieza, yo no entiendo nada de balística. Y entonces nos echamos al suelo. Y pasaba un ratito, ya dice, no, que ya no tiran. Y ya seguíamos, pero podían haber matado allí, en la calle de... Parece que por ahí, por los 12 o 13 años, tuviste tu primer amor. Sí, sí, recuerdo que... Que fue un amor bastante... Completamente blanco y platónico, maravilloso, pero pasa que yo... Bastante hermoso y... Sí, claro. Pero fugaz. Fugadísimo, claro. Además, mi madre me dio una bofetada, dice, como ¿sí? me entere yo, te doy otra bofetada más. Entonces yo ya, pues me avine, era un niño muy obediente, muy dócil. ¿Nunca más supiste de ella? No. ¿Cómo era? ¿Una niña rubia? ¿Una niña morena? Morena. Sí, sí. ¿Ojos negros? Sí, sí. ¿Ya ni te acuerdas? No, no, sí, sí. ¿Sí te acuerdas? Sí, tengo una lejana conformación, sí, sí. Bueno, hay otras cosas que me gustaría saber acerca de tu carácter, por ejemplo. Yo es que no la sé, ¿eh? No, no, pero no sé una pista, porque... Yo sé muy pocas también. Pero, por ejemplo, en esas declaraciones de tu madre dice que eras un niño que se alteraba por cualquier cosa, que enseguida te ponías nervioso y rabioso, ¿sí? Me sigo alterando, sí, sí. Por cosas mínimas, además. Las cosas trascendentes las asumo con mucha mayor autoridad y más resignación y mayor dureza, pero en cambio lo que me afecta mucho más es lo intrascendente. Y eso te saca de quicio. Eso me saca de quicio, ¿verdad? Esas cosas tontas, sí. Aún sigo con esa... Uno es fiel a su... hasta siempre, ¿no? Hasta el último minuto. Otras cosas de José Luis López Vázquez que se ven así desde fuera, sin tener acceso a tu intimidad. La sensación que das de ser un hombre enormemente responsable, eminentemente responsable. Un hombre que puntual, un hombre cumplidor, un hombre que se preocupa por las cosas que a las que se compromete. Me imagino que esa es una de las razones de tu permanencia larga y triunfal en el cine, ¿no? No, yo creo que es al contrario. Yo creo que no valgo demasiado. Porque si fuera impuntual, si no fuera responsable, se me toleraría y seguiría existiendo. Yo creo que soy como soy a base de cumplir, de ser un fiel funcionario de la vida, como es un ser humano. Esto es triste, ¿no? ¿Tú te ves así? Yo sí. A mí me gustaría ser mucho más rebelde. Más. Bueno, yo creo que eso lo dices un poco por exagerar. No, no. ¿No? No, yo creo... Y porque acaso tú das un poco esa imagen sin quererlo. Es decir, que no sé si esa imagen la has asumido tú de observar a los demás o si estaba ya en ti antes de fijarte en el resto. Delicadamente. Es la imagen esa del funcionario que debe de cumplir, que tiene que ser... Sí. Que de una manera un poco patética cumple todos los días con sus deberes. Sí. Sino, patética y admirable, por otra parte. ¿No? Yo creo que sí. Que la vida... no me quejo de ella, pero no me ha tratado con una excesiva generosidad. Es decir, si yo hubiera sido un ser descarriado, yo... Vamos, no existiría. Estaría... hecho, destruido totalmente. O sea, yo soy a base de una aplicación. He sido un ser aplicado. Incluso bondadoso, sí. Bondadoso, no he tenido sensato. Más remedio que ser así, si no, me hubiera andado muy fuerte. ¿Nunca has probado a escapar un poco de la cuadrícula esa? Nunca he sido bohemio, ¿no? ¿Nunca has podido? No, no he podido. ¿Te hubiera gustado? Sí, me hubiera gustado. Soy un rebelde, bohemio. Sí, porque además te has divertido menos, claro, no cabe duda que... Sí, me he divertido muy poco. Te has divertido poco. Sí. ¿En tu juventud y después o solo en tu juventud? Después, siempre. Yo ya ¿sí? no tengo... ¿Alguna vez has dicho que los años de tu adolescencia fueron muy tristes? Sí, pero yo no me consideraba triste, ¿eh? Es decir, yo he asumido esto resignadamente. Bueno, lo ves ahora mirando hacia sí, atrás. Sí, claro, pero bueno, me he acomodado a ello. Yo sabía que si corría mucho más en esa bicicleta que alquilaba, que me costaba 30 céntimos, me hubiera roto la cabeza. Entonces, me hubiera gustado correr. Me hubiera gustado sentir el vértigo de esa velocidad terrible, a piñón libre, por esa cuesta del embarcadero al ángel caído, ¿verdad? Pero no, me abstenía, porque decía, me voy a caer.
Sí. Hay otra cosa que también leí no sé dónde de ti, que decías que en el colegio que tú eras un ser que pasaba inadvertido, sí, pero que después, pensándolo, has llegado a la conclusión de que a ti te hubiera gustado triunfar allí, es decir, destacar entre ellos, ¿no? ¿Te hubiera gustado destacar o no? Yo creo que siempre le gusta a uno destacar. Sí. No a todos, yo se lo he comentado mucho. Hay con gente mi amigo que no quiere destacar. Fernán Gómez. Y estamos, hemos llegado a la conclusión de que hemos elegido uno de los peores oficios, que hubiéramos podido ser. Nos consideramos entre los 10 mejores actores, por ejemplo, ¿verdad? Y perdona la forma de señalar, pero nos hubiera gustado estar entre los 10 primeros periodistas, entre los 10 primeros arquitectos, entre los 10 primeros neurólogos, entre los 10 primeros abogados del Estado, no sé, pero de los 10 primeros actores. ¿No te parece que...? Me parece que eso sería una prenda. Pero a lo mejor hablas con los 10 primeros abogados del Estado y los 10 primeros, etcétera, y todos hubieran querido ser los Fernán Gómez y los López Vázquez, ¿no? Puede ser, sí. Sí, que lo que pasa es que... Lo hemos asumido, estamos los dos. Lo que ocurre es que cada uno quisiera haber sido además otra cosa, o por lo menos haberlo probado, ¿no? Puede ser, sí. Otra cosa que se trasluce de ti es esa que citábamos antes de pasar, que es el patetismo. Hay una cosa patética en muchos de tus personajes, en muchas de tus actitudes, de tus miradas. Hay mucho de los distintos especímenes de españoles que circulamos por las calles de este país. Nos has dado cosas realmente clarividentes y asombrosas que yo no puedo recordar ahora, porque son miles de matices que habría que escribir un libro solo sobre eso, ¿no? Pero, por ejemplo, la manera de mirarle las piernas a la vecina de arriba, que hemos visto en alguna de tus películas y que es realmente como una revelación y que es una mirada muy española, la manera de ligar a una sueca o de intentarlo, ese hombre de negro, de mingote, que tú hiciste en televisión de una manera realmente insuperable. De modo que hay, y en todo eso hay alegría, hay un poco la fanfarronería que tiene en algunos aspectos el español, y en otros pues una cosa un poco tierna, triste, melancólica, ¿no? Bueno, eso es intuitivo. Que yo creo que es lo que te gusta a ti un poco, los personajes que sí estén a caballo de dos... Exacto, que no sean de cartón, piedra, ni de una sola cara. A mí me gusta la fantasía. La fantasía. La fantasía, el crear, el recrear, el inventar. Sí, a mí verdaderamente, para mí es sintomático y me gusta remontarme e inventar las cosas y recrearlas y hacerlas mágicas, si se puede. Observo ahora, mirando el reloj, que llevamos 40 minutos hablando y no hemos contado apenas nada de tu vida. ¿Tampoco? ¿Cómo tampoco? Pero si no ha sido nada. Y sin embargo, fíjate cuántos minutos. La verdad es que tú... está muy bien. Muy amable, lo mismo digo. Yo estoy mucho más a gusto. Digamos que tu historia de actor empieza el año 39... Sí. Más o menos con el Teatro Español Universitario, el TEU, sí. Interpretando a Lope, a Calderón, sí, a Tirso, que hiciste además una tournée con el TEU, me parece que fue por Alemania, ¿no? Sí, estuvimos en una cosa que se llama Unas Delfiadas, que es una especie de curso teatral universitario. Entonces estuvimos en Saarbrücken, destacamos mucho, además, nos consideraron, se quedaron muy sorprendidos de que hubiera unos actores dentro de un entorno universitario y lo pasamos muy bien, francamente. ¿Ese fue tu primer viaje al exterior? Sí, sí, fue mi primer viaje. ¿Te dieron un premio, no? Nos dieron un premio a la compañía. A la entidad, sí, sí. En el 48 entras en la compañía del Teatro Nacional María Guerrero, que dirigía Luis Escobar y Huberto Pérez de la Osa. Exacto, sí. Debutaste con una obra que se llama... El Anticuario. El Anticuario. El Anticuario, sí. De Dickens, que es una versión de Suárez de Deza. Y a los tres años hiciste en esa compañía El Avellaneda del famosísimo Tenorio de Dalí. De Dalí, sí. Las dos versiones. El Avellaneda, que dice muy poco. Entre otras cosas dice, soy de la misma opinión. Cosa que es muy difícil decir. Sí, cada vez es más difícil, ¿no? Sí. Yo realmente en esa compañía, de la que guardo una grata memoria, de mis compañeros, del propio Luis Escobar, con el que he tenido ocasión luego de coincidir en muchas cosas y que yo admiro y estimo mucho, pues no hice sino observar. Fue una escuela para mí aquella época
de curso donde hacía pues prácticamente meritorios, aun cuando cobraba un sueldo, ¿verdad? Allí estaba en la plantilla, que hacía a caballo con mi cometido en lo que después fue Ministerio de Información y Turismo, que era su Secretaría de Educación Popular, donde yo dibujaba, pintaba al arrimo y por generosidad y tutela de mi amigo José Caballero, que fue quien me presentó y quien me ayudó muchísimas veces. El gran Pepe Caballero. El gran Pepe Caballero, con el que yo empecé a dibujar, a pintar, y entonces yo me asistía de todo esto. Yo era un hombre lleno de inquietudes y todavía no había advertido mis posibilidades de identificación, pero yo hacía las dos cosas, y me decía, hombre, ¿no? O pinta o dedícate a la interpretación, esto que tú haces, que te lo haces muy bien. Yo no sabía dónde iba a ser mi evasión, mi momento propicio y específico. Aquí tenemos algunas de las cosas que pintaba en esa época José Luis López Vázquez, que como ven ustedes son portadas de libros, de folletos, sí, de programas de mano, bocetos escenográficos, exacto, sí. Figurines que después mostraremos. Sí. Ilustraba también libros, como por ejemplo este de Jaime Ferrán, que les vamos a enseñar ahora, de la colección de poesía de Editora Nacional, que se llamaba Descubrimiento de América, en cuyo libro las ilustraciones de López Vázquez, firmadas así, López Vázquez, eran exactamente como esta que ven ustedes aquí. Que está un poco en el estilo de lo que se usaba entonces, ¿no? Había siempre un mimetismo primero de Pepe Caballero. El mismo Pepe Caballero, sí, claro. Por supuesto, sí. Y así como muy surrealista. Estas cosas también de esa época. Me gustaba la evasión y el... Este feliz año, que no sabemos de qué año es, porque es lo que falta. Pues debe de ser... Ah, sí, 1958. No, 58. Sí, sí, está ahí en la falda. Sí, del 58, exacto. Esta es otra, un boceto. Sí, que hice para el Ateneo de Madrid. Para un homenaje. Lo de música, me parece. Del Ateneo de Madrid a cinco maestros de la música española. Sí, exacto. Sí. Esto es La otra orilla de López Rubio con Conchita Montes. Sí, esto es una comedia que hice a continuación de haber yo terminado mi ciclo en el María Guerrero. Y entonces hice La otra orilla de López Rubio con Conchita Montes. Hacía un papel y también hice los bocetos del cartel. Esto es un boceto para la portada del libro Fin de Siglo. Sí, de un libro de la editorial Taurus. Taurus Ediciones. No tengo idea. Aquí hay otro para la presentación de una película de la Fox, Un hecho violento. Sí, que dirigió Forqué. Con Adolfo Marsillat, Mabel Carr, Richard Morse. Bueno, y también hacías figurines. Y hacía figurines. Estos son algunos de esos figurines. Tenía una existencia inquieta y movida. Supongo que trabajabas, como siempre, mucho. Mucho. Y estos son los figurines ya transformados en realidad. Esto pertenece a... A Sucedió en Damasco, la segunda película que hizo José López Rubio cuando vino aquí de Hollywood, que la primera fue Pepe Conde y después hizo Sucedió en Damasco. Y me encargó a mí la ambientación de los figurines. Hiciste... Con Paola Bárbara, ¿sí? Y Miguel Ligero. ¿Sí? Tú hiciste los figurines para tres películas de López Rubio, me parece. Sí, esta, la de Alucemas y alguna más que no... Esta creo que también. Esto es Eugenia Montijo, Sucedió en Damasco y Alucemas, exacto. Años 42, 43, 45, más o menos, por ahí, no recuerdo ahora. Eso es de Madrid al Cielo. Una película que hice con Rafael Gil. Ahora les vamos a enseñar a nuestros amables espectadores cómo era José Luis de chiquitito. Es una foto pequeña, pero... Ahí tenía meses, estaba con mi padre. Se nos va a aproximar la cámara de manera que esto se pueda ver de una manera suficiente. Aquí está en brazos de su padre y con su madre al lado. Bueno, y otra cosa que quiero que vean ustedes es la hermosa cabellera que tenía José Luis López Vázquez. Sí, claro. Antes de ponerme aplique. En su juventud, ¿eh? Antes de ponerme aplique. Sí, ahí tenía 18 años, 18, 19.
Una foto el arpa era un motivo decorativo, muy sofisticada, ¿no? Sí. ¿O es que te dedicabas a aprender? No, era un motivo decorativo. Se le ocurrió a Manuel, que era un hombre pues muy, muy, muy singular, haciendo fotografías. Entre las fotos curiosas que uno puede encontrar en el archivo de López Vázquez está esta, donde le vemos al lado de dos personajes que quizá ustedes no sean capaces de descubrir quiénes son. Pero vamos a decírselo nosotros, o díselo tú mejor, José Luis. Bueno, el Carlos Saura y Azcona. Exactamente. Azcona, que está en el centro, Rafael Azcona. En el pisito. Y Carlos Saura. En el cochecito. En el cochecito. En el cochecito, película, segunda película de Ferreri. Esta es con Charlton Heston. A este sí que hay que presentarle, porque está tal cual, ¿eh? Pero ver a Saura de Fraile ha sido realmente una revelación. Es asombroso. Y aquí con Mae West, nada menos. Sí. Uno de los símbolos de toda la mitología del cine, que ha desaparecido hace muy poco. Hace muy poco, sí. Una mujer muy simpática. ¿Esto dónde es? De vida. Eso fue en Los Ángeles. En Los Ángeles. En Los Ángeles, con ocasión de concurrir al... de ser nominado al Oscar por mi querida señorita, que tuvimos una cena con ella. Y me firmó un disco, que es lo que tiene, que claro, naturalmente, cuando le dije que me llamaba López Vázquez, se quedó extasiada, en fin, obnubilada, no sabía por dónde empezar a escribir López Vázquez, no lo comprendía ella nunca. Aquí está con George Cukor, precisamente en el rodaje de aquella película de que hablábamos antes, ¿no? Sí, con Miguel Gil, que era el ayudante. En el cual nos comprendíamos un poco, nos esclarecía. Y esto es en el Teatro Chino de Hollywood, en el Hollywood Boulevard. Con José Luis Borau. Con José Luis Borau. Contemplando las huellas de manos y pies de todos los divos de la historia del séptimo arte que están impresas en el cemento. José Luis, que también es un aficionado y vocacional a esto del cine. Me acuerdo que íbamos por las calles de Chicago y veíamos aquellos rascacielos y nos quedábamos mudos y absortos, y me decía, ¿tú estás pensando lo que yo? Y decía, sí, efectivamente, estoy pensando como cuando éramos niños nos acordábamos de aquellos musicales de los años 29-30, que nos sorprendía y nos parecía inaccesible nunca, que podríamos estar ahora viendo tú y yo estas cosas. Entre las innumerables películas que ha protagonizado José Luis, figura una hecha en Barcelona sobre Gaudí, el arquitecto mundialmente famoso y que está de moda permanente. Muy, muy bonita película. Vienen estudiosos del mundo entero a ver la obra de Gaudí, aparecen cientos de libros, lo mismo en el Japón que en cualquier otro país sobre Gaudí. Y bueno, hay una cosa curiosa, y es que esa película, que salió muy bonita, muy bien, que no ha tenido audiencia, además, porque además no se sabe lo que ha pasado. Sé que lo hizo un director americano y desapareció con la película, o aquí se quedó una empresa española, pero que no la ha dado audiencia, no la ha proyectado. No, donde aquí aparece un López Vázquez inusual, con una caracterización realmente prodigiosa. Bueno, y se habló tanto de esta película en Barcelona que llegó a salir, por ejemplo, un chiste como este en los periódicos, donde hay varias personas viendo La Pedrera de Gaudí, y unos turistas que preguntan por el nombre del arquitecto, y contesta el barcelonés de paso, pues creo que se llama José Luis López Vázquez, que era el hombre que estaba en esos momentos de moda como intérprete de Gaudí. Y es que en Barcelona además me estiman mucho y tienen una especial devoción por mí, y yo siempre que voy me conmueve el fervor que advierto en todos los catalanes. Después de la compañía del Teatro Nacional estuviste trabajando un tiempo con Adolfo Marsillac, haciendo Bobos, me parece que era, ¿no? Sí, sus primeros momentos de realizador. Eso no sé si fue en el Windsor o en el Teatro. En el Teatro Windsor, un teatro de bolsillo Barcelona, que había encima del cine antiguamente. Del viejo, ¿verdad? Windsor. Sí, que fue el primer teatro bolsillo que se formó en España. Y lo hice con él, y tuvimos luego otra segunda etapa, que fue, hicimos una tournée por los Ateneos de España, haciendo también otra comedia subvencionada por el Ministerio. En fin, ya era un hombre batallador, ya iniciaba él su necesidad de ser director y de ser autor,
cosa que... Y con Conchita Montes también estuviste una temporada larga, una o dos, no sé. Una temporada. Sí, con quien más he estado ha sido con Alberto, que ahí es, a raíz de eso viene todo mi momento específico de actor. O sea que... ¿Tú crees que Alberto Closas ha sido importante en tu vida? Importantísimo, ha sido... Él te llamaba Morito muchas veces, ¿por qué te llamaba Morito? ¿Qué es eso de Morito? A mí me decía muchas veces eso de Morito. No sé, es una... yo le referí un hecho en una ocasión que había tenido una pequeña controversia con un productor de cine y que quería eludir un dinero, y le dije, no, es que yo le dije, el Morito también cobra, y le refería a mí, y entonces ya a partir de ese momento, pues... El Morito eras tú. De una manera amigable y entrañable me llamaba el Morito, y siempre me llama el Morito. Pero de Morito tienes poco, ¿no? Bueno, yo creo que todos los españoles tenemos algo de arte. Todos tenemos algo, ¿no? Mira, aquí tengo la lista de todas tus películas. Empieza el año 52 con Esa pareja feliz, sí. Bardem y Berlanga. Sigue en el 53 con Novio a la vista de Berlanga y Un caballero andaluz de Luis Lucia. Exacto, sí. Y luego, bueno, cualquiera se lee esto, porque fíjense ustedes que son 6 u 8 películas por año desde el año 52... Y esto no se acaba jamás. Una densa ejecutoria. Así que yo he hecho aquí un resumen de las que me parece que han significado más en tu vida. Quizá me deje alguna o diga alguna que no deba. Que son, a mi manera de ver, El pisito de Ferreri, Plácido con Berlanga, el 61. Atraco a las 3 con Forqué, el 63. Un millón en la basura también de Forqué, el 66. Pipermín Frappé con Carlos Saura, el 67. Aquella película prodigiosa que yo volví a ver 2 o 3 veces y sigo encontrando que es una película que no pierde con el tiempo, ¿no? Sí, es muy bonita, está llena de sugerencias. Sí. Vivan los novios con Berlanga, el 69, el mismo año El bosque del lobo con Pedro Olea. Sí. El jardín de las delicias, por supuesto, de Saura, el 70. Mi querida señorita, que fue otro López Vázquez, sí. Que también fue una conmoción. Muy sorprendente, sí. En este resumen de la filmografía copiosísima de López Vázquez, destaquemos La cera virgen de Forqué, Viajes con mi tía de Q-Cor, Habla mudita de Gutiérrez, La prima angélica de Saura, No es bueno que el hombre esté solo de Olea, Duerme, duerme mi amor de Regueiro, Zorrita Martínez de Escribá, La verdad sobre el caso Savolta de Antonio Drobe, La miel de Pedro Masó, La familia bien gracias de Pedro Masó. Y bueno, y acabas de terminar una película con Berlanga. He terminado una película con Berlanga, se llama Patrimonio Nacional, que supongo que será suculenta también y maravillosa, esperemos, y otra con Pedro Masó recientemente, que se llama El secuestro, que no sé si se llamará así porque resulta que hay una película de explotación del mismo título, pero que también es muy divertida y que entra dentro de este cine de evasión que tanto necesitamos y que... Bueno, en cuanto a galardones y trofeos, también hay 5 o 6 páginas llenas de premios que empiezan en el 60, de premio del Círculo de Escritores Cinematográficos, o también en el 61 como mejor actor de reparto, en el 62 mejor actor por Plácido, Sindicato Nacional del Espectáculo, mejor intérprete estelar masculino por Atraco a las 3, y así sigue todos los años, hay desde el más popular por Pueblo, el Best Actor del Chicago International Film Festival por El bosque del lobo, el mejor actor en la Semana de Cine Español de Granollers, el fotograma de plata, los premios San Jorge, más fotogramas de plata, gallos de oro, premios naranjas, etcétera, 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 hasta llegar, porque creo que lo que hay que destacar aquí, a la nominación para Hollywood, que fue, en primer lugar, con Plácido. Sí. Y en segundo lugar, con Mi querida señorita. Aparte de eso, todo el mundo sabe lo que tú has hecho en la televisión. Hubo una serie que se llamaba... La primera fue... Palma y Don Jaime. Palma y Don Jaime, después... Tercero Izquierda. Noel Clarasó, Tercero Izquierda. Eso es. Y Ese señor de negro. Ese señor de Pero negro. Sobre todo La cabina. Y La cabina, que es la lo cabina, que todo el mundo recuerda más. Aunque esas series fueron realmente series de mucho éxito y de mucha repercusión popular. Mucho éxito, sí. ¿Crees tú que hay en ti alguna carencia como actor? Yo creo que no, yo soy fatalista en eso. Además, ¿te gustaría ser un gran trágico más que un gran cómico? No, de ninguna manera, se sufre muchísimo. Acabaría teniendo el infarto de miocardio, que lo tendré quizá como consecuencia de la existencia esta nuestra que llevamos tan asombrosamente acuciante. ¿Has conseguido en tu vida y en tu profesión la felicidad? El éxito sí, pero la felicidad también. Pues es posible, sí. ¿Eres millonario? Me avengo. No. No. No, pero me valgo.
y además espera serlo algún día, ¿no? Sí, además eso, hay que tener siempre la ilusión desprovista de trabas. José Luis López Vázquez es mucho más rico que cualquier millonario al uso, no importa el número de millones que tenga, porque José Luis ha logrado lo que cualquier hombre hubiera querido tener, que es la amistad incondicional de millones de personas aquí y en todo el mundo. La amistad, la admiración, la simpatía con que todo el mundo le saluda por la calle y el fervor con que todos le queremos porque es un gran artista. Muchas gracias. Y es un gran amigo. Y yo siempre estoy dispuesto a corresponder y a no defraudar. José Luis, muchas gracias. No defraudar. Porque nos has hecho muy felices viniendo hoy a este programa. Yo también. Como tantas veces hemos esperado. Y mandando un abrazo a todo el mundo, sincero y fervorosamente. Pues muchas gracias por todo. Gracias. Adiós. Adiós.